Hola traders, en el video del día de hoy les voy a explicar cómo sacar una gráfica para cualquier instrumento financiero de futuros. También les voy a enseñar cómo sacar los indicadores y las herramientas que nos brinda la plataforma para hacer un análisis para el price action o, si les gusta más, analizar con osciladores y demás instrumentos que nos brinda la plataforma. Lo primero que vamos a hacer, traders, es dirigirnos a la pestaña superior donde dice nueva y daremos clic en tabla. En tabla vamos a seleccionar el instrumento de futuros que queramos analizar. En este caso me gusta mucho operar lo que es ES y YM. Una vez lo seleccionemos, nos aparecerán en la parte derecha las propiedades del gráfico. En mi caso me gusta analizar las velas cada 2 minutos y ver una trazabilidad de 360 días. En la parte inferior vamos a ir en donde dice ejecuciones lotizadas, que es donde nos va a mostrar en dónde se abren y en dónde se cierran las operaciones. En lo personal me gusta dejarlo en marcador azul, que es donde me aparecerán las flechitas en dónde entro y en dónde salgo. Y le vamos a dar aceptar. Una vez nos cargue el gráfico, tenemos que tener en cuenta que se divide en 3 partes. La primera, la parte superior, donde están todas las herramientas para realizar el respectivo análisis. La parte derecha, que es donde se encuentra el precio en el cual está en estos momentos el activo financiero o el futuro. Y en la parte inferior, en donde nos va a permitir como tal agregar otro tipo de gráfica, sea la misma ES con otra temporalidad o cualquier otro instrumento. Lo primero que vamos a hacer, traders, es configurar el comerciante gráfico. Para eso nos vamos a dirigir a la parte superior, daremos clic y vamos a seleccionar el segundo ítem. Este nos va a activar como tal la herramienta que nos va a permitir darle compra, venta o cerrar cada una de las operaciones. Cuando nosotros pensemos o analicemos y veamos que el mercado va a subir de precio, simplemente le vamos a dar la opción call o comprar y ahí automáticamente nos va a abrir la operación. Cuando veamos que la operación se nos va a devolver o que hay algún punto fuerte en el cual pensamos que no va a seguir subiendo, vamos a darle clic en cierre. Cuando veamos que el activo financiero va a bajar de precio, vamos a seleccionar la opción venta. Cuando observemos que no va a seguir bajando o que llegó a una zona de mucha demanda o a un soporte, vamos a seleccionar también la misma opción de cierre. En la parte inferior ya podemos ver lo que es el instrumento, la cuenta, que es una cuenta demo, y el tiempo vigente. Tenemos una característica muy buena, que es la cantidad de orden, y en esta nosotros podemos escoger el número de contratos que queremos abrir por operación. Yo puedo acá aumentar la 2, 3, 4, 5, 6, 7, las que yo desee, dependiendo del capital que uno tenga. Les recuerdo que generalmente para que tú puedas abrir una operación con un contrato o con un activo o una orden, tienes que tener mínimo un margen de $500. De lo contrario, no te lo va a permitir abrir. En la parte inferior tenemos la estrategia y es muy importante que nosotros tengamos que configurar nuestra propia estrategia. ¿Qué es la estrategia? Simplemente es cuadrar cuánto es nuestra máxima pérdida y cuánto es la ganancia que nosotros esperamos obtener. Para eso vamos a darle clic en donde dice cliente. En el tipo de parámetro vamos a colocar divisas, porque en divisas nos va a aparecer en precio de dólares cuánto estamos dispuestos a perder y cuánto estamos dispuestos a ganar. En nuestro caso yo puedo poner que quiero perder $75 y quiero una ganancia por lo menos un poquito más del 3 a 1. Yo puedo poner que quiero una ganancia de $270. Le vamos a dar guardar como plantilla. Podemos colocar cualquier estrategia como master en mi caso. Le doy guardar y le doy aceptar. Y automáticamente cuando yo quiero abrir una operación o cuando abra la plataforma, siempre tengo que estar atento de que tenga seleccionado mi estrategia. Una vez yo quiera probar si quedó bien o mal configurada, simplemente le puedo dar 20. Si se dan cuenta, me va a aparecer cuál sería mi stop y cuál sería mi ganancia. En la parte superior tenemos todas las herramientas de análisis que nos brinda la plataforma. La primera son los indicadores. En esta pestaña, al ingresar, podemos ver un sinnúmero de indicadores que la plataforma nos permite a nosotros para poder analizar el mercado. Los indicadores que yo utilizo son la barra temporizadora y el volumen. Me parece que el volumen es una herramienta muy fuerte debido a que, como yo soy un trader que mira más que todo el price action, me sirve bastante para ver cuáles son esas zonas fuertes de oferta o de demanda y jamás tratar de irme en contra en esas zonas para tener una mayor probabilidad de ganar. Le damos aplicar y aceptar y automáticamente me aparecerá acá el tiempo que falta para que cada vela termine y el volumen en el cual están andando los participantes. En este caso se pueden ver en la noche no tiene tanto movimiento, pero en el día, que es cuando yo opero, si se dan cuenta, nos puede brindar una gran información. Tenemos lo que es el punto de mira. En lo personal me gusta mucho utilizar el local. Si se dan cuenta, el local me permite a mí ver en qué punto está el precio.
y siento que me permite ver mucho mejor en qué zonas está el precio y pues tener una visión un poco más zonal de cada uno de los movimientos que ha tenido el mercado. Tenemos también lo que es la tabla de gráficos. En la tabla de gráficos están mis herramientas favoritas, las cuales son las que me permiten como tal analizar los soportes, resistencias y la estructura de mercado. En este caso, ustedes pueden tener como tal análisis para verificar cuáles pueden ser esas zonas de oferta y de demanda y los rangos. Por lo tanto, yo utilizo mucho lo que es el eje de Y para verificar cuáles son esos rangos fuertes con los cuales el mercado puede estar teniendo una dificultad para que rompa. Puedo analizar también lo que es la ruta de acceso para verificar cómo está haciendo la estructura de mercado y muchos más análisis que puedo realizar con las herramientas que me está brindando la plataforma. Acá como tal, ya ustedes tendrían que ver cuál les gusta más. Tenemos también lo que es el retroceso Fibonacci para mirar hasta qué punto puede subir o puede tener un retroceso. Si se dan cuenta, miren cómo lo respetan. Respetó mucho la que es el 50, no alcanzó a llegar, por lo tanto la tendencia está un poco fuerte. Simplemente para quitarla, seleccionamos y le damos borrar. Y las extensiones, entre muchas más herramientas que nos permite tener la plataforma NinjaTrader. Y por último, tenemos como tal el estilo de tabla, que este es para que nosotros podamos cambiar. Si no nos gustan las velas japonesas, podemos colocar la vela hueca, el equivolumen, el cuadro, las OHLC, entre otras. Ahora bien, chicos, ya depende de ustedes cómo desean utilizar estas herramientas. Si te gustó el video, no te olvides de dejar tu like, comentar y dale click a la campanita y suscríbete para que sepas cuándo vamos a volver a subir videos. Si tienes alguna pregunta o duda o te gustaría que hiciéramos otra clase de videos relacionadas a cuáles análisis podemos realizar en el mercado de futuros, déjalo en tu comentario. Chao, chao, traders.